En el día de hoy vamos a poner a prueba cómo sería Minecraft si el agua fuera hiperrealista. Vamos a comenzar con algo sencillo, porque yo siempre he querido tener agua corriente en casa. A ver, esta pared me parece que es ideal para poner un... ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Mira cómo! ¡Ah! ¡Que se me inunda la casa! ¡Está cayendo el agua por las escaleras! ¡No! ¡No, no! Chaval, que me ahogo, que me ahogo, que se está inundando la casa. ¡Uf! ¿Cómo sale? Vale, vale, vale. Esto es demasiado realista para mí, ¿eh? Me he cargado mi casa. A ver cómo arreglo esto ahora. Chaval, ¿cómo sale el agua? ¿Cómo mola? Vale, está claro que no ha sido una buena idea. Pero quiero seguir experimentando. Por ejemplo, he construido por ahí un pozo y quiero probar a tirar yunques. A ver, que si es tan realista debería hacer olas, ¿eh? ¡Hola, hola, hola! ¡Que chapotea y todo! ¡Mirad, mirad cómo sube! ¡Está guapísimo! ¡No! ¡Cómo se quedan las olas y todo! ¿Os imagináis un mar así entero? Vale, a ver, no lo podía dejar así. Vamos a hacer un último experimento. He puesto aquí un mecanismo para poner una TNT que va a explotar dentro del agua. ¡Y! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Se desborda entero! ¡Mira las olas! ¡No manches! ¡Está guapísimo! Pero esto se cargaría Minecraft, no me mola. Llamadme anticuado, gente, pero es que ese agua es demasiado realista para mí, Yo prefiero quedarme con el agua tradicional de Minecraft de toda la vida, porque el otro se me ha hecho verdaderamente demasiado realista. En fin, chicos, espero que os haya gustado muchísimo esta experimentación. Si queréis que traiga más vídeos así interesantes al canal, dejad vuestro like y volveremos con más pruebas en Minecraft super, mega, hiper, extrañamente realista.